Entonces, el green, el green. Pues, es el bueno del equipo. Sí, que sacó Guaymas arriba, pero sí, le flexionó un chico de punta. También tiene negro barbón en su mano. ¿Cuál? ¿Ángel Díaz? Bueno, ese creyó es tirador de tres. ¿Tirador? ¿El Team Nash? Gonzalo, repórtate por WhatsApp, Gonzalo. Repórtate por WhatsApp, Gonzalo. Ah, sí, güey, es que... Es que el green anda chingado, güey, de la costilla o algo así. Thank you.
Gonzalo. ¿Y eso? A ver. A ese de, pero pues que no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Y si sacas? Y se apaga el celular y sacas el chip y me lo vuelves a meter, güey. Y pues de que sacas el chip y de que también sacas la memoria. ¿Está buena? Ok, pues. Oye. Entonces de que sí está todo bien ahí, ¿no? Ok, sale pues. No, pues, este es uno, pues. A ver, micro uno. Este es el micro uno. Y este es el micro dos. Y este es el micro mío. Ahí estamos, pues. Thank you.
¿Cambio o no? Va a entrar Raymond McElroy por el gringo. ¿Y eso? Para, de que parece que anda chingado de la costilla, de no sé, del abdomen. Allá estaba abajo ahorita, agüitado. Prueba de sonido 3, prueba de sonido 2, 3, 4, 3, 2. El chapito ese que viene aquí, ¿no? Cuatro. Sí, tuvieron que dar de baja al green o lo descansaron, pero no va a jugar. Ok.
¿Quién va para las finales o qué? Ahí. ¿Quién anda con Mazatla? Yo, Valdez. No conozco a ninguno. ¿Ese que tiró? ¿Quién es? El 14. ¿Quién? Rivera. Ah, ok, pues jugó selección mexicana. ¿Cuál mundial? El 11 es extranjero, ¿no? De ellos, el güero ese. Let better. Ferretería Industrial. Let better. Mayorista de hierro, acero y ferretería general. Ferretería Industrial. Boulevard Benito Juárez y Pedro de Moreno, Colonia San Vicente. Teléfono 224-3050. Ferretería Industrial. Vive la emoción de CIBACOPA 2016. ¿Por qué te ha pasado que empieza el juego y todavía no llega el Héctor? ¿No te ha pasado? Una silla. Jálate unas sillas ahí. Ya, vamos. Let better. Robertson. ¿Tu nombre? ¿Mi Chapito? ¿O quién? ¿Quién dices tú? El 13. Ah, ya. Ese morro vino jugando el año pasado, sí me acuerdo de él. Pero casi no jugaba y juega bien el morro, pero casi no. No le daban juego, no jugaba más de 8 minutos. ¿Cuándo llegó el nene? ¿Cuándo llegó? ¿Ya? ¿Culiacán? No, ¿cuándo fue la primera pasada? ¿Contra quién? Me desconecté de Machines, que me fui a vacaciones toda la semana pasada. Me desconecté de CIBACOPA. Supe que fueron a jugar a Hermosillo, ganaron, dividieron 1-1. Y antes de eso supe que fueron a... ¿Contra quién jugaron aquí? El último. ¿Quién vino? ¿Wasabe? No. No me acuerdo. Me fueron a Culiacán, allá ganaron 2.
Guaymas City, el uniforme completo para tu equipo de básquetbol, personalizado, ahora en Soccer City. Soccer City, a un costado de la tribuna del puerto. Soccer City, 22-1-32-52. Soccer City, de lunes a sábado, de 9 a 7. Soccer City, vive la emoción de CIBACOPA 2016. Oye, pues el pinche el de Cable Sport, ¿no? El de... Pasan unos juegos ahí cuando televisan la LNBP. Pinche el narrador, güey, se viendo unos pinches nombres. Puras mentiras, dice el vato, güey. Que no digamos nosotros mentiras. Próximamente, no hay pedo. San Vicente. Pisame, vive la emoción de CIBACOPA 2016. ¿Cómo se pronuncia? ¿Así? Bocot. ¿Qué onda con el Berreyesa Junior? ¿Sí la hace? ¿Sí trae? ¿Trae con queso? Es aquel morro que está ahí en la esquina. Va a debutar apenas, ¿no? O ya jugó. Graficón Impresos. Nuevo servicio de invitaciones para eventos sociales, bodas, 15 años y fiestas infantiles. Sí. Graficón Impresos. 22-4-24-34. Y ese morro todavía le falta, ¿no? El amador. Todavía. Necesita más. 2016. Necesita soltarse, güey. Necesita más fogueo. Mucho fogueo. Héctor, ¿qué rollo, morro? ¿Qué onda? Venimos de gala los comentaristas del partido, ¿no, cabrón? Con los trapos, cabrón. ¿Qué onda, morro? ¿Cómo te fue? ¡La madre, güey! ¡Ah, sí, güey! Volví al 92, que me dije, ay, mira, cuando estaba morro. ¿Cuáles traes? ¿Cuáles son? ¿Barclay? ¿Quién sabe? Sí, la semana pasada que me salió Jale. Que andaba muriendo de frío en el otro lado. San Vicente. Pisame, vive la emoción del siguiente. ¿Yo acá de qué? 2016. Güey, ¿no saben que estamos en primavera ya? Mames, güey. Y me acerré así e irme a Cleveland, güey. Si en Phoenix estaba de la chingada el pinche frío. Y luego hace cuenta que, Héctor, porque en Phoenix tenemos otra planta, pues. Pues fui a cachar unas madres que habíamos mandado mal. Pero nos dimos cuenta, pues, ya se habían ido. O sea, ¿te atendiste para antes de que las recibieran aquellos? No, es que las mandamos a nuestra planta de Tempe y ellos mandan al otro lado, Cleveland, pues. Y luego dicen, aguanta, güey, aguanta. Este sí, este no, vamos. Y era una pendejada, güey. Era. Emoción CIBACOPA 2016. Hoy, el primero de la serie. Sácalo. Entre Náuticos de Mazatla y los primeros de Guaymas. Pisade, las mejores piezas caseras y mariscos en Mazateño. La original casa de los ensilados presenta al equipo visitante. Náuticos de Mazatla. Con el número 1, Diego Herrera. Con el 4, José Sánchez. Con el número 7, Carlos Rubén Miguel Reza. Con el 8, Juan Osuna. Con el número 11, Jeff Letzeler. Con el 13, Daniel Onofre. Con el número 14, ¿cuántos? 4 minutos. Con el 17, jugador juvenil Nico García. Con el número 20, Ross Rivera. Con el 21, José Cesati. Con el número 23, Dwayne Mitchell. Y el 24, José Valdés.
El coach de náuticos. Eric Wisling, el asistente, Derek Moore. Ferretería Industrial y Shotter City presenta al equipo de casa, los pioneros de Guaymas. Con el número 2, Daniel Gibón. Mandó la página a YouPorn. No lo pierdan de vista. Vamos, Gonzalo, vamos. Ya entramos. Y aquí nos vamos para el predio. No es un ave, no es un avión. Es Superman. Buenas al básquetbol del CIBACOPA. Estamos reunidos una vez más para llevarles lo mejor de las acciones. En esta ocasión, el equipo de Ostioneros, siendo el anfitrión de unos náuticos de Mazatlán, unos náuticos que en unos momentos más estaremos platicando el buen desempeño que han tenido a lo largo de este inicio de temporada, platicando rápidamente y saludando a toda la afición basquetbolera. Tenemos un saludo muy especial a Roberto Padilla, nuestro analista de casa, que se está recuperando de una operación sencilla, pero lo imposibilita acompañarnos a lo que son las acciones del básquetbol de CIBACOPA. Nosotros vamos a guardar un minuto de... ¿No? ¿Todavía no? Ok. Como todo el tiempo, me gusta saludarle a su compañero Héctor Castillo, César Rascón, y en ocasión, un excelente cambio. Que no se me agüite Roberto. Sale de la banca a calentar Esteban Siqueiros, entrenador de los Potros de Leedson Campus Guaymas. ¿Es correcto, Esteban? Así es, entrenador de Potros Leedson y ahora, recientemente, entrenador de la Universidad Interamericana de Guaymas. Un saludo para ellos. Mira qué tal, pues ahí está. Así que sí debe de saber una que otra cosita de básquetbol. Roberto es todo un jugador consagrado de los Basket Boys, entonces no te pide absolutamente nada, Esteban. Bueno, señores, esto es parte del show. Estamos muy acostumbrados a nuestras transmisiones. Platicar un poquito, Esteban, de lo que es cuando nosotros vamos a ir a una pausa para rendirle los honores a nuestra bandera. Pausa, regresamos.
Ese no pasa, Gonzalo, no. Es el otro, güey. Es el otro de la BF. Último. Eso fue anotación esa. A punto de iniciar lo que son las acciones de este primero de la serie entre Oceaneros de Guaymas y Náuticos de Mazatlán. Platicando, Esteban, el standing donde pues los visitantes es el, son los que lideran esta primera ronda de CIBACOPA. Así es, así es. Mazatlán con 12 juegos jugados, 8 ganados, 4 perdidos. Tijuana también, el campeón, el bicampeón de la liga con 12 jugados, 6 ganados y 6 perdidos. Hermosillo igual, siendo la tercera posición, siendo cabeza de en el standing general. Vamos a ver ahora un juego muy, muy interesante, jugando contra el primerísimo lugar, que son los Náuticos de Mazatlán. Veremos a ver cómo son las acciones en el sí, y la importancia de este duelo, Esteban, es que Hermosillo, Guasave y Guaymas, los tres, tienen el mismo ganados y perdidos. 7 ganados, 3 perdidos. Los tres que ha perdido Guaymas han sido contra Rayos de Hermosillo. Cierto, cierto. Ese tercer lugar podría decirse que está en empate porque los tres cuentan con el mismo récord. A partir de esta serie, pues ya esperemos ver algún que se vayan reajustando ahí las posiciones en la tabla general. Sí, y sobre todo que ahí sí que si se llevan la serie, de llegarse a llevar, consumar las dos victorias, podrían estar amaneciendo, bueno, después de este fin de semana, iniciar la próxima semana, en el primerísimo lugar del stand. Podría darse esa situación, ya veremos. Bueno, y a punto de iniciar las acciones, tenemos bola de dos, pelota y primera posición para el equipo de Náuticos de Mazatlán. Náuticos de Mazatlán, que hicimos un equipo bastante completo en el primerísimo lugar del rol regular hasta el momento. Primer intento al aro, buscaba de larga distancia este jugador con el número 13, Daniel Onofre, se lo pierde, pero al pelear la posición se mantiene pelota para el equipo mazatleco, moviendo desde la línea de base, norteamericano número 23, Dwayne Mitchell. Mitchell a Onofre, Mitchell una vez más intenta hacer el pase ahí comprometido a Courtney Porterson, pero el bien Jerome Havel, como es toda una costumbre, realmente excelente jugador defensivo, manotea 15 segundos en el reloj de disparo, una vez más moviendo el balón de la línea de base Mazatlán. La tiene Ross Rivera a Onofre, Onofre a Ross Rivera, media vuelta, se eleva, falla, pero no hubo quien le bloqueara a Courtney Porterson y consigue 2 puntos fácil. Interesante lo que sucedió en esa última jugada, ya que Guaymas está jugando una defensa zona. Entonces, en este tipo de situación, el jugador número 12 de Guaymas debió haber ido a ayudar al bloqueo. Por lo pronto, pero intentando el primer tiro, Oceaneros falla, viene a toda velocidad Náuticos de Mazatlán. Tiene una vez más Onofre busca el doble, falla, y el que lo tiene, el rebote, es jugador número 3, Justin Bucket. Bucket armando un falso armador, diría yo. No es armador, le gana el instinto asesino de soltar la así pelota. Es, sí, él más bien es un 2 natural, ¿sabes? Él busca siempre atacar al aro y siempre está pensando en el aro en lugar de asistir primeramente a sus compañeros. Exactamente, cuando en estos momentos cedía al intentar la colada, cedía a su compañero. Vamos a platicar un poquito de los cambios que hay a Marco Dabney. El balón no tocó ni el aro y es por eso que intentó un tiro bastante complicado, violación de 24 segundos y vienen los Náuticos al ataque. Moviendo el balón, este rubio natural, Jeff Lever, se la deja a Dwayne Mitchell
a Rivera. Rivera desde la línea de tiros libres abre donde se encuentra Onofre. Onofre va por tres, solo su alma, falla. Tabla para el recién ingresado Raymond McElroy. McElroy es el que la tiene, se la deja Girón. Girón intenta la colada por toda la línea de base, se pasea, abre una vez más a Bocot. Bocot tiene el balón, son 13 segundos en el log de disparo. Dabney con el primer paso dejó a su rival atrás. Fácil doble, Esteban. Excelente la colada, la penetración del jugador número 55. El defensa del Náutico se quedó con la defensa, se la tragó todita. Por lo pronto tabla una vez más para Girón. Se la deja ya al armador Bocot. JB, Justin Bocot, el que tiene el balón. 2-2, el score. Girón con muchas ganas, con mucho valor, se lleva la mano caliente. Falta que le cometen al jugador rocionero. Ese jugador Daniel Girón a la línea de tiros libres. Y vemos rápidamente el cambio. Vamos a platicar un poquito de Green. Señor Green no está con el equipo para este encuentro, ya que hay un problema ahí con una lesión. Decíamos, McElroy es el quien lo sustituye. Y siempre el desajuste, ponerse de acuerdo, sí, es complicado. Ese proceso de adaptación, cuando llega un jugador nuevo, es un proceso. En algunos casos, ¿no? Se da que es rápida la química, pero en otros casos se batalla muchísimo y toma tiempo. Es interesante, vamos a ver cómo se desenvuelve este jugador. Por lo pronto, Girón encesta ambos tiros libres. 4 puntos para Mazatlán, 4 para Ostioneros, 2 para Mazatlán. La tiene Onofre una vez más. Pase picado a Rivera, roban el balón. Vienen los Ostioneros a toda velocidad. McElroy la hace personal, parecía falta. El oficial dice que no. Yo sinceramente sí vi un tanto de contacto, pero pues a toda velocidad. Ahí poniendo el pase de Onofre a este señor Wallerson, que realmente mostró poder. Desplaza con el cuerpo a Jerome Havoli, consigue 2 puntos más. Los 4 puntos de Mazatlán han sido de este señor y los 4 dentro de la pintura. La tiene Dabney. Dabney contra Güerito Mazatleco. Dabney busca 3, busca 3. Finalmente el oficial dice que fueron 2. Fue un largo doble. 6-4 el marcador. 6.5 por jugar. Pierde la pelota Mazatlán. Jerome Havoli aplica tremendo bloqueo. Girón abre a Bocot. Bocot la hace toda personal. Intentaba dar el pase a Raymond McElroy, pero no entiendo a Bocot. Cuando tira, cuando debe pasar, tira. Y ahora que tenía ya la colada regalada. Tenía abierto el tiro. Era nada más para dejarla ahí a boca de jarro, pero decidió pasarla. Y el resultado fue que se perdió la bola. Porque el jugador McElroy no esperaba ese pase. No, realmente, ni yo. Pero en fin. Son cosas. Porterson con el balón. Abre a Rivera. Rivera buscando a su compañero. Wayne Mitchell es el que la tiene. Marca de Dabney. Una vez más, la defensiva de zona. Teniendo problemas, dejando grandes huecos en la pintura. Porterson, dice el oficial. Señor, violación de 3 segundos. Yo lo vi usted cascareando. Ahí pichoneando el área. Y válgame Dios. Pérdida de balón para el equipo de Mazatlán. Un duelo que parecía de playoff, Esteban. O sea, hay muchos que no se terminan de soltar ninguna de las dos quintas. Así es, un poco ríspido hasta el momento. Normal, porque va empezando el juego. Ya veremos cómo los jugadores, mientras entran el ritmo, mientras agarran calor, para que se vayan soltando. Dabney es el que tiene el balón, se la pasa a Girón. Pierden la pelota, viene el pase largo buscando a Mitchell. Robo de Justin Bocot. Bocot le pone tranquilidad, quedan 5.5 minutos. Le pone velocidad, hay un manotazo, un limpio bloqueo, dice el oficial. No, finalmente viene a reportar a la mesa, falta del número 13. Número 13. Ah, mira, todavía sé leer número los 13, números. Daniel Onofre. Nacional. Ya la segunda falta de Onofre, las dos únicas faltas que se han cometido en este encuentro. Por lo pronto moviendo el balón Justin Bocot. Bocot haciéndola personal, pone frenos, abre para Dabney. 15 segundos en el reloj de disparo. Es una vez más Bocot quien la tiene. Marca de Rivera, busca el doble, busca el doble.
y se lo pierde. La pelota queda a la deriva, le queda al capitán Jerome Havel, que una vez más le pone tranquilidad cediendo el balón a Volkov. Volkov se la da a Girón. Girón pone excelente pase a Dabney. Dabney es bloqueado y será, se mantendrá la posesión con 12 segundos en el reloj de disparo para Náuticos de Mazatlán. Hay un tiempo fuera por parte de los visitantes. Nosotros vamos a aprovechar para irnos a la pausa. 6-4 se impone Ostioneros en el primer cuarto al equipo de Mazatlán. Pausa y regresamos. Último, Gonzalo, último. ...4.56 por jugar en este primer cuarto... ...se mantiene posición Ostionera moviendo desde la línea de base... ...y excelente jugada Esteban de Pizarro para que Dabney consiga dos puntos. Así es, Dabney aportando mucho a la ofensiva... ...estando muy, muy activo a la ofensiva... ...cargando con la ofensiva del equipo local. Por lo pronto, ahí viene una vez más... ...pase dentro de la pintura... ...volvemos a lo mismo, las tres canastas han sido... dentro del corazón de la defensa Ostionera. Así es que la defensa zona que está jugando Ostioneros es 1-2-2 y sobre todo el centro es el lugar donde se queda más débil, por eso ahí hace falta hacer un ajuste. Dejan absolutamente solo a Justin Buckett. Este dice, bueno, si nadie me va a salir a marcar, pues ahí yo tomo el doble y lo consigue. Y una vez más, de nuevo, ese centro que estás comentando, Esteban. De nuevo, el centro lo están descuidando. Ahí el ajuste que tiene que hacer es el defensa que está más alejado, el ala, sobre todo el ala. El que está más alejado de la bola tiene que cargarse a la línea media de la cancha. Tiene para... McElroy dejándosela a Girón. Girón parecía violación. No parecía. Fue violación. Ahí se le movió el pie pivote a Daniel Girón. Y es algo que tendrá que ajustar, sobre todo porque si se están cuidando del tiro de fuera por jugar ese tipo de defensa, y no hemos visto que están tirando de fuera, ante Mazatlán puede tener muchas armas y está tomando lo que le está dejando el equipo Ostionero. Así es, el equipo de Náuticos está jugando muy inteligente, está viendo los puntos débiles del equipo local y pues los está tomando. Exactamente, vemos cómo claramente en este, cuando buscando el triple y lo consigue, Ledbetter consigue el triple. Y la estrategia es muy sencilla con Mazatlán. El que pasa, corta inmediatamente, ataca la pintura. Si no devuelven el balón, se abre la cancha. Y esa fue como Ledbetter consiguió el triple, que responde de la misma forma McElroy para devolver la delantera a Ostioneros. El recién ingresado número 21 de Mazatlán, José Cesati, es fauleado cuando trataba de conseguir la colada. Vamos a ver la falta, a ver quién se la carga. Es la primera falta personal para el equipo Ostionero. La primera falta de equipo y primera falta personal para el señor Dabney. Viene Ledbetter buscando a Mitchell. Se aviva Justin Buckett. Viene para conseguir el pase doble y clavada a dos manos. Gran jugada que nos acaban de regalar. Muy atento el jugador Buckett defensivamente, anticipándose a la jugada, robando la bola y retacándola en el aro.
queremos agradecer rápidamente a los patrocinadores que hacen posible esta transmisión, al igual que ustedes: Carnicería Santa Rosa, Tortillerías de Harina Doña Blanquita, Farmacias BF, Ferretería Industrial, FS Seminuevos, Escuela de Natación Castelos, Sweet Brincolines y más, Tortillería La Familiar, además de Alexander Restaurant allá en Empalme. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la afición basquetbolera del puerto de Guaymas. La tiene Mitchell de Mazatlán. Abre a Led Better, el güerito Better. Una finta, dos, no hay nada. Una vez más, Mitchell, el que tiene el balón, la deja Onofre a Led Better por tres, y consigue su segundo triple en su segundo intento. Y ahora realmente sí buscaron esa jugada. Excelente ofensiva, bien trabajada el equipo náutico, rotando la bola de un lugar a otro. Trajeron locos al equipo local defensivamente, y así anotando su segundo triple. Y es por eso que a lo mejor algo que no habíamos visto nosotros es lo letal que es este güerito Ledbetter al momento de conseguir los tres puntos. Y McElroy haciendo la jugada grande, un tremendo crossover para conseguir la colada. Bola de dos, dice el oficial. La posesión será para Ostioneros, ya que la bola de dos, la original con la que se inició el partido, la ganó Náuticos de Mazatlán. Gran jugada defensiva por parte de Dante. Hicimos marcador, 17 puntos para Ostioneros de Guaymas, 14 para Náuticos de Mazatlán. Y fíjate el cambio: McElroy se hace las funciones ahora en mover de pelota, y Dabney se mueve al ala como tirador. Así es, no sé si fuimos una indicación del coach Riddick o si entre ellos dos hicieron el ajuste ofensivo. Ya veremos. Y se durmieron estos Ostioneros. Un pase que fue manoteado, se vino hasta su propia zona. Expiraba el reloj de disparo cuando el pase se quedó corto. Bueno, realmente salió un tiro y le dieron continuidad a los oficiales. Todavía no expiraba a su ver el reloj de disparo, quedaba menos de un segundo. Rápidamente Ledbetter se avivó, quiso conseguir el triple, tenía todo para conseguir la colada, pero es cuando un gatillero se tiene mucha confianza. Así es, o mejor hubiera sido que hubiera esperado a sus compañeros para armar una ofensiva, pero le ganó el ya es que es francotirador ese jugador. Sí, güerito cáscara este Ledbetter. Y hay sustituciones, sale Jerome Howell e ingresa todo un conocido del equipo Ostioneros, el Nene Benítez, que la tiene. Es McElroy, busca el de tres, se lo pierde, y viene Mitchell. Se perdió Mitchell, bailó con la más fea. Una vez más McElroy a Dabney se apoya en el tablero. Se lo pierde, serie de imprecisiones por parte de ambos equipos. Ledbetter de Mazatlán es el que la tiene. Abre hasta donde se encuentra Cesati una vez más a Mitchell, mucha tranquilidad. Una vez más a Cesati. Y por segunda ocasión, en digamos que posesiones similares, es fauleado por el mismo Dabney al intentar la misma colada de la misma zona. Se lo está comiendo. Dabney tiene que no pegársele tanto, ya que ese jugador, el jugador ofensivo, tiene drible y lo está atacando, llevándolo al aro. Debe de Dabney ajustar la defensa con un paso hacia atrás para atraparlo y no cometerle el foul. Quedan 10 segundos, se lo toma con tranquilidad Mr. Mitchell. Son 5 segundos ahora, se la dejan a Rivera. Rivera busca por 3 y los encuentra con 2 segundos en el primer cuarto. No quieren saber nada ya en esta ocasión. Justin Bocott. Señores, tenemos excelente juego de básquetbol. 17-17 después de un cuarto completo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.
último. A punto de iniciar lo que son las acciones en este segundo cuarto, donde nada para nadie, 17 iguales los líderes de este encuentro hasta el momento por parte de Ostioneros de Guaymas, Esteban. Ostioneros liderando la ofensiva, el jugador Bocot con 6 puntos, McElroy con 5 puntos, con 4 puntos Dabney. Ya Girón los acompaña con 2 tantos y por la visita, ya hemos comentado, Rivera, que ha estado muy, muy completo al momento, sobre todo de tirar de 3, tiene 9 tantos, 6 de Ledbetter, 2 de Robertson. Seamos Rivera, al momento de cortar, o sea, de fuera, de dentro, lo hizo bastante, bastante bien este jugador. Sí, es un jugador muy completo y sobre todo que es un jugador calidad nacional. Sí, producido en México, está bien hecho y hay sustituciones por parte de ambas escuadras. Seguimos con los de casa, querido Esteban. Así es, entrando a la cancha, el jugador Michael Lizárraga, por el número 55, Dudley. Sarga con el número 6 también, David Berreyesa. Estos juveniles tienen la oportunidad de jugar también, decíamos, ahí acompañando. Nene Benítez en la duela, Bocot con el balón. Bocot buscando a su compañero, Michael Lizárraga. Este de espaldas al aro la tiene, la marca es de Ledbetter, abre a Bocot. Bocot con ese gran primer paso que tiene. Benítez de una zona donde se siente bastante cómodo, a la altura del tiro libre, busca el doble, se lo pierde y viene ya Mazatlán al ataque. Busca el doble Herrera, falla, tabla para él mismo, abre una vez más para Juvenil García. García a Mitchell, contacto, parecía falta ofensiva, dice el oficial que no. Expira el reloj de disparo, van por tres, se lo pierde. Y tabla para David Berreyesa. Este juvenil se la deja a Bocot. Bocot es el que tiene el balón. Abre para Berreyesa. Berreyesa armando la ofensiva, buscando a Lizárraga. Prefiere devolvérsela a Justin Bocot. Bocot moviendo al Nene Benítez. Dice, compadre, me estás estorbando. Vete a donde está lo tuyo, a la línea de base. Ahora sí, vemos al Nene Benítez arrastrando al rival. Se durmió Benítez. Violación de 24 segundos, Esteban. Nadie le avisó el cronómetro, los 24 segundos estaban acabando, si nadie le fue para echarle un grito para que soltara la bola. Carnicería Santa Rosa tiene la mejor carne clasificada de la región y la mejor cocina económica. Pregunta por el servicio de banquetes al teléfono 222. Me pusieron otra vez un 2 de más. 224-2210. Y su Facebook, búscalos como Santa Rosa. Al ataque, Mazatlán. Mazatlán buscando el triple. Entra y sale Diego Herrera. Buscaba el de 3. Para fortuna de los locales, no tuvieron suerte. Ya han transcurrido prácticamente 2 minutos de este segundo cuarto. Todavía sin enceste para ninguna de las dos quintas que se llevan. Se están disputando prácticamente el liderato de esta primera ronda en el CIBACOPAS. Hay tiempo fuera por parte de los locales. Está molesto y con razón el coach de los Ostioneros. Vamos a una pausa y regresamos. Último
mucho que platicar después de este tiempo fuera por parte de los toneros. Vamos a ver qué es lo que traen para continuar las acciones en este segundo cuarto. Tortillerías de harina Doña Blanquita. Visita la matriz en San Vicente y sucursales en el centro. Las Villas y Guaymas Norte. Teléfono directo 1345-760. Tortillerías de harina Doña Blanquita. Ledbetter es el que tiene el balón. Abre para donde se encuentra García, juvenil de el equipo García Williams. Vaya, vaya. Nico Enrique García. Vamos a ver el Nico García, homónimo de beisbolista cajemense, Nico García, hijo de Nico García. Pero bueno, estamos ahorita en el básquetbol. Nico García es el que la tiene, el juvenil de Mazatlán. Se lleva al juvenil de Guaymas. Y sale golpeado el señor Robertson. ¿Esa actuación o realmente sí la viste así de fuerte? Yo la vi más actuación. No me pareció que fuera tan un contacto tan fuerte. Pero pues bueno, haciendo su luchita el jugador más atleco. Ferretería Industrial, todo lo que necesita para la construcción, plomería, electricidad, presupuesto sin compromiso. Visítenos en Boulevard Benito Juárez, esquina con Pedro G. Moreno. Por lo pronto, Ledbetter es el que tiene el balón. Ledbetter le da la oportunidad. La toma, falla. El triple tabla para Nico García. Trataba de buscar el robo. Buckout se queda con las ganas, pero gran rotación. Me gusta la rotación que tiene de pelota el equipo de Mazatlán. Un básquetbol bastante dinámico. Mitchell, qué buena bola. Se quedó, hizo lo más difícil. Y se quedó con las ganas del enceste después de que penetraba la pintura. Y qué manera de potear a Lizárraga. Realmente con mucha suerte la defensiva ostionera, que no pueden mantener el ritmo. Se la hace igual el Nene Benítez. De la misma forma, el giro, el pivoteo, al momento de dejarla en el aro. Claro, realmente se está peleando con los tiradores de ambos equipos el día de hoy. La tiene, parecía violación, dice el oficial que no. Nico García va por tres. Se lo pierde tabla para el Nene Benítez. Ya se la deja Justin Bolcott. 17 iguales todavía el score. Buscaba la colada. Bolcott es bloqueado. El oficial dice que el último en tocar el balón es el tirador del equipo de Guaymas. Y con esto las cosas se mantienen todavía a 17 tantos. No ha habido una sola canasta en lo que llevamos de partido. Así es, Guaymas, fíjate Héctor, el Guaymas en tanto a su ofensiva, los noto un tanto perdidos, como que sin idea. Y no solo el problema lo veo a la ofensiva, sino que defensivamente me sigo preocupando que algunos rebotes siguen cayendo ahí en el centro, y el centro es el que está un poco descuidado. Yo creo que es tiempo de empezar a hacer algunos ajustes ahí estratégicos. No sé si cambiar a defensa personal, o incluso podríamos cambiar una defensa zona, pero mandar un jugador al centro para que recupere todos esos rebotes y que gane, que ocupe el centro. Lizárraga con problemas para botar el balón, perdía momentáneamente, pero una vez más se ha recuperado para Ocioneros. Y el que no tiene ningún problema es el mismo Michael Lizárraga, con 3 puntos en su primer disparo al aro. Ahorita ha venido a embonar y a reforzar sobre todo la plaza de México norteamericano este muchacho Lizárraga, Michael Lizárraga. Y el que le responde de la misma forma es Ledbetter, consiguiendo su tercer triple de esta noche. Así es, Ledbetter, que llegó con la mano afinada. Su triple característico, que desde el año pasado, la temporada pasada, lo vimos ahí tirando sus grandes triples. Y ahí le abren la avenida para que pase Raymond McElroy. Se queda con las ganas de conseguir el doble. Yo quiero aprovechar rápidamente para mandarle un saludo a mi esposa Minerva y a mi hija Regina, que creo que por primera vez está consciente de estar escuchando a su papá por radio a través de Digital 99. Ahora el balón lo tiene McElroy. 20-20 las cosas, se la deja Bolcott. Bolcott se pasea por toda la línea de base, deja el pase picado al juvenil Berreyesa, busca el de tres, se queda con las ganas. Mitchell de Mazatlán es el que la tiene. Rivera ahora con el balón.
Ross Rivera se la deja una vez más a Mitchell. Cortó y lo dejaron absolutamente solo. Mala falta que dio Michael Lizárraga a Diego Herrera. Mala falta porque ya se lo había llevado. Afortunadamente para la causa opcionera, falló el intento largo. Hubiera sido buena si se hubiera asegurado de que ese foul le hubiera tumbado la bola, pero le apenitas le alcanzó a rozar y foul y cuenta. Quedó en el limbo de entre ser bloqueo. Sí. Y pero en fin, por lo pronto va a haber tiros libres, pausa y regresamos. Último. Farmacias B. 4:30 por jugar. El score igual es 20-20 a la línea de tiros libres. Diego Herrera. Farmacias BF. Los mejores medicamentos genéricos y de patentes. Además de un extenso surtido en artículos ortopédicos. Los mejores precios en Farmacias BF. Vemos a Herrera, Diego Herrera, consiguiendo el primero de la noche. FS Seminuevos, ahora es Seminuevos Guaymas. Tenemos de todas las gamas, compactos, sedanes, camionetas y pickups. Y recuerda que ya contamos con Honda Nuevos. Visítanos en Calzada García López, Colonia Delicias, y en www.fsseminuevos.com.mx. Gran pase que le ponen al Nene Benítez en la pintura. Y este, aprovechando su corpulencia, su estatura, se come la primera finta y al segundo intento logra el aro. Y lo veremos en la línea de tiros libres. Escuela de Natación Castelos invita a su inicio de temporada este 4 de abril. Alberca totalmente techada y temperatura del agua de 30 a 32 grados centígrados. Contáctanos WhatsApp 622-855-8657 y en Facebook Escuela de Natación Castelos. Bene Benítez consiguiendo la jugada de 3 puntos, 23-22. Las cosas delantera para Oceaneros. Transmisión que estamos llevando completamente en vivo a través de Digital 99. Saludando a toda la afición basquetbolera, a todos los que hacen posible. En especial a Gonzalo Guzmán, César Rascón, Esteban Siqueiros y Héctor Castillo, llevándoles las acciones del mejor básquetbol del Pacífico. Las tiene Justin Balcott después de él en ceste de Náuticos de Mazatlán. Ahora Lizárraga. Lizárraga, que no encuentra a compañeros, le regresa a Balcott. Balcott, media vuelta, lo jalaban, le gran pase que deja para el juvenil guaymense David Berreyesa. Este es golpeado al momento de atacar el aro y lo veremos en la línea de tiros libres. Jugador pequeñito Berreyesa que se mete debajo del aro, en tierra de gigantes, y consiguiendo el foul, mandándolo a la línea de los libres. Realmente me gustan los juveniles de Guaymas, o sea, los hermanos Rivera. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver a Berreyesa. Y todos con mucho carácter, mucho temple, ¿no? No parecerían ser un típico juvenil. Así es que no hay de otra, Héctor. Tú como juvenil, tú debes de entrar. Recuerda que nada más tienes 10 minutos para demostrar y pues no te queda otra más que dejarlo todo en la cancha. Y corrección, ¿son los hermanos Robles? Los hermanos Robles, los de Mexicali. Robles, exactamente, de los de Chicali, los Cachanillas, que no están presentes. Un saludo para ellos.
Claro que sí, a la familia, esas tías de los Robles muy participativas en todas las transmisiones del CIBACOPA a través de Digital 99. El recién ingresado Corny Porterson con el balón, abre a Ledbetter y adivinen qué, el cuarto, quinto triple ya. Quinto triple. Y apenas va el segundo periodo. Mira que desquita bastante bien el sueldo Ledbetter. Y ahora roba el balón. Se va solo y consigue dos puntos. Mira que pensé que se iba a parar para buscar la de tres, ¿eh? Letal, Ledbetter, letal. No solo a la ofensiva, sino que defensivamente, sacándole la bola a Bocot en un juego, en un mano a mano. Ledbetter, si lo, realmente, con todo respeto, pero si lo vieran, parece más ingeniero de sistemas que basquetbolista, buscando, realmente haciendo las cosas bastante bien, así como Jerome Howard, que le puso el pase a Nene Benítez para conseguir el fácil doble debajo de la pintura y con esto poner las cosas 26-30. Ya son 4 puntos la delantera de los Náuticos de Mazatlán, 2:20 por jugar en este segundo periodo. Nico García se la deja a Mitchell, agarren a Ledbetter. Nico García va por dos, el juvenil de Mazatlán. Falla tabla para Benítez. Ya deja a Justin Bolcott el balón. Bolcott trasladándose de un lado a otro de la duela, buscando al Nene Benítez. Es la estrategia clara al hombre fuerte en la pintura. La tiene McElroy. McElroy no encuentra a nadie. Ahora es Berrellesa. Quedan 7 segundos en el robo de disparo. No, eran 3 segundos. No. Hay que arreglar ese reloj. Fallan Ocioneros y buscan de tres Mazatlán, abusando de la estrategia, Esteban, y de los tiros de Guaymas. Guaymas creo que está equivocando la estrategia. Vimos la última canasta que concretaron, que fue un juego de high-low, en donde jugaron los postes, poste alto con el poste alto. Yo creo que deberían de repetir más ese juego para empezar a abrir los espacios. Y el que no le tuvo respeto a la gente grande es McElroy, enfrente del poste del equipo de Mazatlán. Le pone el balón en su cara para conseguir el doble. Mitchell es el que la tiene ante la marca de Jerome Howell. Se queda con las ganas. Una vez más, Rivera tampoco se dio cuenta. Gran defensiva de equipo de Ocioneros para conseguir la pérdida de... Bueno, provocar la pérdida de balón. Así es, provocando la pérdida, jugando intensa defensa. Ayudándose, comunicándose, solo así es como se puede lograr una pérdida de balón del equipo rival. Ya se ponen las cosas a 2 tantos la diferencia, buscando el empate. McElroy se tiene confianza, busca el doble, se queda con las ganas, peleando con todo el juvenil de Guaymas, quiso rescatar esa pelota, finalmente viene a transición ofensiva el equipo de Mazatlán y el balón que entra y que siempre no entró. Yo creo que hubiera sido más fácil clavarla, ¿no crees, Héctor? Pues para ellos sí, para mí no, pero sí, estamos de acuerdo con eso. La quiso asegurar y se quedó con las ganas. Y McElroy, a base de empuje, a base de ganas, consigue el foul y la canasta. Sweet Brincolines y más. Contamos con carrito para hot dog, máquina de palomitas y algodones, payasitas, brincolines y más. Nos ajustamos a su presupuesto. 622-142-1116. En Facebook, Brincolines Sweet Guaymas. Por lo pronto, se pierde la oportunidad de conseguir los 3 puntos. Las cosas están iguales. Así como iniciamos, 30-30, 12 segundos por jugar. Y Mitchell de Mazatlán tendrá la última posesión de esta primera mitad. La trata de hacer personal. Quedan 3 segundos. 2-1. Nico García se queda con las ganas. Y la primera mitad es historia. Un excelente partido de pelota que estamos teniendo hasta el momento entre Ocioneros y Náuticos de Mazatlán. Nosotros vamos a aprovechar el descanso de medio tiempo para ir a una pausa y regresamos.
Pizone, 22-4-43-53, Delicias, 113-55-44, Guaymas Norte. Próximamente, nueva sucursal, San Vicente. Pizone, las mejores pizzas caseras del mundo. Vive la emoción de CIBACOPA 2016. Mariscos el Mazateño, la original casa de los enchilados. Mariscos el Mazateño, servicio a domicilio 22120. Se termina y entramos. Mariscos el Mazateño, vive la emoción de CIBACOPA 2016. Vamos, vamos ya. Córtala, córtala. Dentro del corazón del área del equipo Oceanero. Fíjate qué tan en sincronía está el equipo Náuticos, qué tan inteligentes juegan, que el jugador que penetraba hacia el aro se dio cuenta de que el jugador Robertson, el jugador grande de Mazatlán, estaba siendo marcado por Girón. Girón, que es 20 centímetros más pequeño, y aprovecharon eso, esa situación para dársela ahí a Robertson, y canasta fácil, casi segura. Y no solamente eso, presión de toda la cancha de Mazatlán. Esta fructifica, robo de pelota de Náuticos. Le queda el balón atrás Mitchell. Mitchell pase sin voltear a ver a su compañero. Se lo pierde Onofre. Daniel Onofre estaba solo. La gente se mete con él, pero se están fijando más en el error del rival que la pérdida de balón. ¿Sabes? Donde venía el equipo. Eso a veces pasa, Héctor, que cuando ves la canasta clara, fácil, a veces piensas en clavarla primero antes de meterla. Eso yo creo que fue lo que sucedió. McElroy consiguiendo tres tantos. Gran asistencia que le pusieron a McElroy para conseguir tres puntos. Ledbetter tenía el triple. Esperó, no lo esperó, simplemente se esperó un poquito más. ¿Qué manera nos deja realmente sin palabras? Impresionante, Ledbetter. Sí, una finta, le dan un segundo, deja el balón, gran pase de Michael Lizárraga al Nene Benítez para conseguir dos puntos. Está bueno, bueno, buenísimo este tercer periodo que estamos llevando a través de Digital 99. El que la tiene es Onofre. Onofre se la deja a Mitchell, este norteamericano que ha estado bastante tranquilo. Le dan la oportunidad, la dejadita, se quedó con las ganas, el balón coqueteó el aro y finalmente sale, viene Botkot con el pase de espaldas, se la deja Girón, jugada de fantasía,
para conseguir dos puntos más. Y después de dos encestes consecutivos y nada para Mazatlán, el coach visitante dice, tiempo fuera. 5 minutos 15 por jugar en este tercer cuarto. La delantera para la visita por dos tantos. Pausa y regresamos. Entramos aquí. ...5-16 por jugar, 44-46... el score. La posesión va a ser para Náuticos de Mazatlán. Platicando tanto de los líderes hasta el momento de este encuentro, McElroy ya lleva 12 tantos, Volcott 9, Dabney 6 puntos, Howell solamente el capitán con 2 tantos, 4 de Girón, y viniendo desde la banca el Nene Benítez con 7 puntos por parte de los Náuticos de Mazatlán. Mr. Ledbetter con 23 tantos, 13 de Ross Rivera, Mitchell con tan solo 2 puntos y 6 de Robertson. Ahora el balón es el que tiene Onofre Ross Rivera peleando la tabla, se quedó con las ganas, pero gracias a su esfuerzo se mantiene la posesión. Hay silbatazos, algo no le gustó al coach del equipo opcionero. Han pedido tiempo fuera y nosotros nos vamos a quedar. Saludamos, claro está, a nuestros patrocinadores: Tortillerías de Harina Doña Blanquita. Visita la matriz en San Vicente y sucursales en el centro, Las Villas y Guaymas Norte. Al teléfono directo 134-5760. Tortillas de Harina Doña Blanquita. Escuela de Natación Castelos invita a su inicio de temporada este 4 de abril. Alberca totalmente techada y temperatura del agua 30 a 32 grados centígrados. Contáctanos WhatsApp 622-855-8657 y en Facebook Escuela de Natación Castelos. También a BF Farmacias, los mejores medicamentos genéricos y de patente. Además de un extenso surtido en artículos ortopédicos, los mejores precios en Farmacias BF. Bueno, ¿qué se puede platicar después de venir de...? O sea, vienes de un tiempo fuera, peleaste una posesión, no te gustó y vienes otra vez a ajustar el quizá, ajuste. Sí, quizá el entrenador quizá vio que la ofensiva no se corrió bien, o la defensiva, tal vez hubo alguna ahí, algún error, una falta de comunicación. Eso quizá fue lo que vio en este caso el coach Riddick. ¿Quién fue quien pidió el tiempo fuera? Por parte de los toneros está Lizárraga, México norteamericano, el Nene Benítez, también Daniel Girón, Bocot y McElroy. De Mazatlán está la quinta titular de estos líderes hasta el momento del circuito en esta temporada 2016, estos Náuticos de Mazatlán. Quedan 9 segundos en el rodo de disparo. Ledbetter con la pelota. Abras donde cuenta Mitchell. Mitchell va por 3. Mira que Mitchell no anda tan errado en la puntería, pero al menos le he contado 3 tiros que el balón entra y finalmente sale. Así es, así, calladito, jugador que ha estado haciendo mucho daño a la ofensiva. Ahí McElroy, el que también sigue haciendo daño, y en plan grande es McElroy, sustituyendo a Green. Y por lo pronto, Ramón McElroy consiguiendo 2 puntos más, y con esto ya llega 14 tantos el norteamericano para la causa opcionera. Se pierde las ganas de encestar el señor Robertson, se la dejan a Girón. Girón pone los frenos, se la deja rápidamente ahí
a Lizárraga. Lizárraga a Benítez. Benítez poniéndole la pantalla a Justin Bocott. Lizárraga va por tres, va por tres. Le dan la oportunidad y consigue el triple el señor Lizárraga. Lizárraga aportando a la ofensiva, un jugador que puede tanto jugar debajo del aro como jugar fuera del perímetro. Sí, pero le dio 2 centímetros, literal, 2 centímetros a Ledbetter y este clava otro triple más. Coach Rooney rápidamente se acerca a él, le dice, te quiero pegadito, pegadito a él, no te le despegues. Bocott hace la jugada personal, se queda con las ganas, pierde la pelota. Parecía, no parecía, sí fue. Perdía la pelota Mitchell, se avivaba Bocott y le cometen falta. La gente pide el foul fragante diciendo que era el último hombre. Realmente había varios más. Simplemente se va a mover el balón desde una banda para Ostioneros. Ostioneros que igualan el marcador a 44 puntos ante Náuticos de Mazatlán. La mueve Ramón McEnroy. Tenía el Nene Benítez. Prefirió ceder a donde se encontraba Lizárraga. Girón peleando la tabla. Le cayó a Porterson y este rápidamente a Mitchell. Mazatlán abre a Ledbetter. ¡Ledbetter! Es un espectáculo el señor Ledbetter. De días ingeniero de sistemas en cualquier planta de la localidad. También vende quesos en semáforo conocido. Y de noche es gatillero del CIBACOPA. Y ahí haciendo la personal, balón que entra y sale. Bocott falla y ya vienen Náuticos de Mazatlán. Ledbetter con el balón, cuidado. Se aviva Bocott. Bocott tiene a Girón solo. Le cede el foul y en esta ocasión sí le ceden la falta fragante en favor a Ostioneros. Vamos a ver con cuál es la regla, 2 tiros libres. Sí, son 2 tiros libres y posición de balón. Un tanto polémica esa marcación porque sí fue un foul que contuvo la ofensiva, pero me pareció que no fue tan agresiva la falta, no sé cómo la vieron. Digamos que están castigando, ¿qué puede ser? El antideportivismo, el frenar el juego, no sé, realmente esa es cuestión de los señores que están de rayado en esta ocasión. Por lo pronto Bocott consigue el primero, intentando el segundo, y ambos son nuevos, se va a mantener la posición para el equipo Ostionero. Ferretería Industrial, todo lo que necesita para la construcción, plomería, electricidad, presupuestos sin compromisos. Visítenos en Boulevard Benito Juárez, esquina con Pedro G. Moreno. Un punto a la delantera de Náuticos de Mazatlán. Al ataque los Ostioneros. Lizárraga de espalda al aro, tratando de postear a Rivera. Hace una finta, la segunda. A canasta. Excelente cheste por parte de... De esas jugadas, de esas canastas de tamaño, Héctor. De esas canastas que... A base de fuerza, a base de tamaño, te vas hasta el aro. Y lo que comentabas, un jugador, cuando vemos a Ledbetter... ¡No, hombre! Ledbetter que hace una finta, abre el segundo. Intenta por segunda ocasión, perdón. Pero fíjate, Héctor... Y le puso colmillo, ¿eh? Inteligentemente Ledbetter aprovechó que el jugador McEnroy estaba en el aire porque brincó a bloquearlo. Este Ledbetter, al momento de caer, tira la patada, hay el contacto y con eso fue suficiente como para que le marcaran un foul y llevar al jugador Ledbetter a la línea con 3 tiros. Y este güerito Ledbetter, si Jeff... Si de... De 3 puntos no tiene problemas. En la de tiros libres realmente lo vemos muy natural en la línea de castigos. 29 puntos para Ledbetter. No, y ahí viene el 30, ¿eh? 30 puntos. No lo salé. Impresionante. No lo salé. Bueno, delantera por 2 puntos para Náuticos de Mazatlán. 55-53. 1:40 por jugar en este tercer cuarto. El que la tiene es Ramón McEnroy. Y el Mochi consigue 2 puntos más para su cuenta personal y conseguir 16 tantos
hasta el momento el líder canastero de estos Ostioneros de Guaymas. Buscando Ross Rivera el doble, se lo pierde Bocop con la tabla. Cosas iguales, 55 puntos para los dos equipos, 1-10 por jugar en este tercer cuarto. Lizárraga el balón, se la deja Monchi. Monchi es el que tiene la pelota, le abren el espacio, busca el de tres. Tabla que queda a las manos de Daniel Girón. Bocop la hace personal, Bocop la hace personal. El zurdito consigue el foul y la canasta. Fíjate, Héctor, eso ha sido lo que ha estado sacando la ofensiva, atacar al aro, yendo hasta abajo. No hemos visto tantos tiros, ni de media, ni tiros largos. Hoy, esta noche, ofensivamente, Ostioneros no vino con la mira bien puesta de larga distancia, pero pues... viendo eso, hay que seguir atacando bajo el aro, aprovechando al Nene Benítez y su corpulencia. Y en términos generales, realmente ninguna de las dos escuadras, exceptuando el que tiene el balón en estos momentos, Ledbetter, que se la deja Mitchell. Mitchell a Rivera, Rivera al recién ingresado, conocido por la afición guaymense, tu amigo, ahorita vamos a platicar. McEnroy parecía, buscaba el foul, los árbitros no lo conceden, y el rebote defensivo para el equipo de Mazatlán. Ross Rivera con el balón, dice el oficial, hay silbatazo, parecía violación. Dice el oficial que hay antes un manotazo, es la tercera falta de equipo para Ostioneros. Vamos a ver si fue antes. Sí, en efecto, se va a mover de lado el balón para Náuticos de Mazatlán, que están cayendo por son de 57-55, a punto de una vez más el robo por parte de Justin Bocop. Se quedó con las ganas y aprovechó la oportunidad. Alisa Lizárraga Bocop, quedan 10 segundos en el reloj de juego en este tercer cuarto. Quedan 4, 3, Lizárraga está solo, gran finta, busca el doble y se queda con las ganas. El tip por parte del Nene Benítez ya no cuenta, y una vez más están las cosas iguales. Terminó el primer cuarto empatados, terminó el segundo cuarto empatados, y el tercer cuarto dice nada para nadie, 57 iguales. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Último.
A punto de iniciar el cuarto periodo, nada para nadie. 57-57, qué bonito número. Saludo a mis papás. No creo que estén escuchando allá en Ciudad Obregón, pero... Yo sí quiero aprovechar el momento para mandar un saludo a mis compañeros de equipo, Sardinera Club, equipo de básquetbol de Guaymas, de la Liga Municipal. ¿Yo no? Yo no quiero mandar un saludo a la Sardinera. Ah, no es cierto. Buena onda. Saludos a todos los basquetbolistas, a toda la comunidad basquetbolera del puerto de Guaymas. Realmente excelente ambiente que se vive en la Liga Empresarial de Primera Fuerza, que ya nos vamos a dividir los buenos con los buenos y los malos, nosotros los malos contra los igual de malos. Saludos para todos los cepeperos. Un solo ganado, los demás perdidos, pero bueno, nos divertimos bastante. Por lo pronto, a punto de iniciar las acciones de este cuarto periodo, primero de la serie entre los Sardineros de Guaymas y Náuticos de Mazatlán. No por nada, Náuticos son el líder del standing hasta el momento en el CIBACOPA. Tabla para Lizárraga, tiro fallado por parte de Mitchell a toda velocidad. Volkov con la colada a mano derecha, el zurdo consigue dos puntos y la delantera parcial para Ostioneros. 59-57 las cosas. La tiene José Cesati. Este cede a Mitchell. Dwayne Mitchell con el balón. Se la da a Ledbetter. Mira que nunca he visto un partido de Curry, pero sí debe ser muy similar. Una frustración cuando vemos Ledbetter clavar otro triple más. Viene siendo el séptimo, octavo triple del encuentro. No sé, Héctor, no sé si tengamos el dato por ahí. Tal vez estemos viendo algún récord aquí. Décimo triple. En la noche, por lo pronto, McElroy conseguía el doble. Y es algo lógico, se abre la defensa para cuidar el tiro de la larga distancia. Dejó solo a Patterson para conseguir dos tantos. Y la delantera, 62-61, un punto arriba, Náuticos de Mazatlán. McElroy es el que tiene el balón, se la deja al recién ingresado Jerome Howell. Jerome Howell posteando. Y duro completamente solo a Ross Rivera. Y este consigue el doble de media distancia para devolver la delantera a estos Náuticos. Se equivoca Bocot, se volvió a equivocar, le devuelve el favor Patterson. Y viene el robo por parte de Ostioneros. Gran movimiento del balón. Pongo le dio a Morondonga, Morondonga a Bernabé y Burundanga. Jerome Howell consigue dos puntos a asistencia de Michael Izarga. Ahora vemos al mejor defensivo de Ostioneros cuidando personal a Ledbetter. Pero ¿qué pasa? Deja solo en la pintura. Sale mucho Jerome Howell para cuidarse el de tres. Y Ron Rivera les come el pan y consigue dos puntos en la pintura. Jerón cometiendo el error de quedarse pegado a Ledbetter, siendo que este ya estaba siendo marcado por Girón. Debió Jerón haberse metido un poquito a la defensa para ayudar ahí. 7 segundos en el reloj de disparo. Se percata de esto Lizárraga. Intenta el tiro, falla. 66-65. Mitchell con la pelota. Aul, dice el oficial. Ahí al suelo Girón tratando de provocar el foul ofensivo, pero el oficial dice que se movió. No estaba completamente plantado y abandonan la duela en estos momentos. Una gran actuación. El tiempo que ha estado dentro de la duela, la gente se lo reconoce a Michael Lizárraga y entra Dabney. Dabney que casi no ha tenido acción en este juego, jugador titular del equipo local. Quizá no es un noche, es momento de sacarse la espinita. Sí, y sobre todo Dabney, que lo habíamos visto como uno de los líderes ofensivos, no solamente de los que complementan, sino de los que así se echan el equipo al hombro. Y vamos a ver qué es lo que trae. Puede ser la marcación, puede ser... Hay muchas cuestiones, sobre todo cuando tienen estos jugadores ofensivos, cuando tienen la responsabilidad de cubrir al mejor tirador del otro equipo, y en el caso de Ledbetter, que viene en plan grande, pues también te merma en tu juego ofensivo. Así es, yo creo que también el equipo de Ostioneros ha estado cayendo en el ritmo del equipo visitante. Yo creo que Ostioneros debe de replantar su ofensiva
y empezar a jugar lo que más les favorece a ellos, que tienen, ellos cuentan con grandes jugadores ahí abajo la, sobre la pintura, deben de aprovechar más eso y evitar tanto ir tanto al triple. Más bien el juego lo que les ha estado funcionando es atacar al aro y buscar el pase ahí abajo con los jugadores grandes, o bien jugar el high-low y colocando un jugador en el tiro libre y jugando con el poste bajo. 65-67 el score, y la gráfica en números es muy clara. De los 65 puntos, 42 han sido de la pintura por parte de los teneros. De los 67, 20 en la pintura. Estamos hablando De lo que estábamos hablando, Héctor. Eso, ahí está la estadística, no miente. Cuando en este momento saludamos a nuestros patrocinadores, Carnicería Santa Rosa, Tortillerías de Harina Doña Blanquita, Ferretería Industrial, Farmacias BF, FS Seminuevos, ahora Seminuevo Guaymas, Escuela de Natación Castelo, Suite Brincolines y más, Tortillería La Familiar y Alexander Restaurant en Empalme. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la afición que nos concede la preferencia para llevarles el mejor básquetbol de la costa del Pacífico. Este es CIBACOPA 2016. Transmisión que estamos llevando completamente en vivo desde el Gimnasio Municipal de Guaymas, Sonora, Casa de los Teneros. El score 65 para Guaymas, 67 para Mazatlán. Saludando, claro está, a Gonzalo Guzmán en cabina, César Rascón, Esteban Siqueiros, Héctor Castillo y todo el personal de la página de Ostioneros, llevándoles el mejor básquetbol del puerto de Guaymas. Posesión para Ostioneros. Havel de la media distancia. Bueno, una larga media distancia. El calladito Havel, que apenas con sus puntos números 5 y 6 de la noche. Havel aportando poca ofensiva en este juego. Es momento de echarse el equipo al hombro porque el juego se nos puede ir. Sí, y sobre todo que de los 6 puntos han sido 4 en este cuarto periodo. Un pase que le dejaron en la pintura y en ese doble. Esperemos para la causa opcionera, para que este juego se siga poniendo muy bueno, que despierte este jugador importante para el equipo de Guaymas. 67-69 después del doble conseguido por parte de Mitchell del equipo de Mazatlán. La tiene Dabney. Dabney encontrando el balón a McElroy. McElroy, 2 segundos, apurado, y consigue la canasta de 3 puntos. Monchito McElroy. Interesante este jugador McElroy, debutando, haciendo bien las cosas en su primer partido, demostrando que puede ser útil a la escuadra local. Jeff Ledbetter se tuvo confianza y buscó lo que sería un tiro de 4 puntos. Se quedó con las ganas de conseguir el enceste. Y a toda velocidad McElroy consigue la falta. No, dice el oficial que fue bola de 2. Sí, bola de 2. Y la posesión se mantiene para el equipo de Guaymas. Viene a mover de la línea de base el mismo McElroy. Se renueva el reloj de disparo. 70-69 el marcador. 1 punto la delantera para los Sioneros. Guaymas con el balón, silbatazo del oficial, y va a ser la primera falta de equipo para los náuticos de Mazatlán. 5:27 por jugar en este cuarto y definitivo periodo. Vamos a ver si hay tiempo fuera, perdón, tiempos extras. Pinta para que así lo sea. Excelente partido que se va a decidir hasta las últimas instancias. Havel con el pase comprometido de Bocot. Una vez más le cayó el balón a él, dribla, 14 segundos, se vuelve loco y consigue unos fortuitos 2 puntos. Así es, jugada a base de poder, yendo hasta la cocina. Boko, que si intentara quizá un juego más perimetral, quizás sería un jugador mucho más completo, ya que este jugador... siempre, casi siempre, la mayoría de las veces en sus ofensivas penetra y va mucho al drible. Sí, digamos sus principales virtudes es la velocidad, y esta la aprovecha, y la ventaja oculta que tienen los zurdos de poder pintar al lado derecho y soltar a mano izquierda. Pero bueno, en fin,
Esto pone las cosas interesantes. 72-69. La ventaja opcionera. Dice el oficial, foul ofensivo de Patterson. Pérdida de balón para Náuticos. Dijo que la pantalla que le estaba poniendo a Mitchell se estaba moviendo. Y va a ser balón para el equipo de Guaymas, que ya gana por 3 puntos, faltando poquito menos, un segundo menos de los 5 minutos para que finalice este partido. Mueve McElroy. McElroy. ¡No, no, no! Compensación, Esteban, ¿tú qué viste cuando buscaba McElroy la colada? Viene Howell, pone la pantalla y dice el oficial, foul ofensivo del otro lado. Así fue, esa pantalla fue mal colocada. Howell debió haberse frenado un poquito antes, ya que el jugador defensivo ya estaba en movimiento, pero este aprovechó la pantalla móvil y marcación en contra de Guaymas. Sí, se pone el partido bastante caliente cuando vemos la falta que le cometen. Vamos a ver quién es el responsable. El que veremos en la línea de tiros libres es Daniel Onofre, el responsable. Con la cuarta falta ya de equipo en este cuarto periodo es Daniel Girón. Y curioso, Lizárraga desde la banca gritando a sus compañeros, dándose a entender como sea, pero ajustando, haciendo la voz de mando. Y si algo tiene este jugador es liderazgo, ¿no? Importante el aporte de Lizárraga estando en la banca, siendo eso significa que el jugador está bien metido en el juego, por eso es que ha respondido saliendo de la banca. Daniel Onofre fallando el primer tiro libre. Va por el segundo. El segundo es bueno y pone las cosas a una sola posesión. 72-70, todavía ventaja opcionera. Quedan 4 minutos con 30 segundos por jugar. 2 puntos, la diferencia favorable a Guaymas. McElroy le abrían el espacio, parecía falta, dice el oficial que no. Se queda en bloqueo, Ledbetter con la pelota. Driblando Ledbetter, equivocándose, pero con mucha suerte le cayó el balón a Mitchell. Mitchell ante la marca de Volkot, se la dejan a Onofre. Onofre buscando rescatar el balón. Que finalmente el resultado fue el mismo, pérdida de balón para Mazatlán. Nada contento el coach visitante, ya que se está metiendo en problemas su ofensiva. Fíjate, Héctor, la ofensiva de Guaymas debe de correrse un poquito más, porque ellos han estado jugando únicamente al pick and roll, pero solamente al pick and roll, y ya atacan al aro. Yo creo que deberían de correrla un poquito más la bola, darle vuelta y buscar más opciones. Y el que le dieron la opción de tirar es Ross Rivera. Consigue 3 puntos y la delantera parcial para Náuticos de Mazatlán. Dice Coach Riddick, tiempo fuera, vamos a hablar. Pausa y regresamos. Último. .344 por jugar, 73-72, un punto a la delantera para Náuticos de Mazatlán, un partido que Esteban ha venido de menos a más.
Así es, el juego ha estado viniendo de menos a más. Los tanto la ofensiva como la defensiva ha estado inicialmente un tanto pasiva, pero conforme ha estado avanzando el juego, se ha estado poniendo más dura cada vez. Las ofensivas han estado siendo más constantes, el juego un poquito más fluido. Sí, ahí poniéndose de acuerdo con la mesa en cuestión del tiempo, que no había arrancado el reloj de juego. Vuelven a sacar estos ostioneros. Defensiva personal de toda la cancha para los náuticos de Mazatlán. McElroy, el que tiene el balón, le tendrá que poner tranquilidad, ya que los últimos 3 intentos al aro han sido de él y no ha podido conseguir un solo enceste. Por lo pronto, gran pase de Bocot a Girón, y Girón consiguiendo el triple, 75-73, 2 puntos la delantera, ostioneros. Daniel Onofre con el balón, buscando a Led Better. Este tiene el balón, se da la media vuelta, va por 3 y consigue el de 3. Y me gustaría que ustedes vieran la cara, la expresión de la afición que está reunida en el gimnasio municipal de Guaymas. Clase de actuación que está teniendo Jeff Ledbetter. Ledbetter está que no cree nadie esta noche. El que se tiene confianza es Lizárraga, busca el triple, falla. Él mismo recupera su balón. Después pierde la pelota y en transición consiguen los 2 puntos los náuticos de Mazatlán, que ganan por 3. Ponía el pase picado Bucket a Jerome Havel. Este es fauleado y veremos al norteamericano en la línea de tiros libres. Escuela de Natación Castelo invita a su inicio de temporada este 4 de abril. Alberca totalmente techada y temperatura del agua entre 30 y 32 grados centígrados. Contáctanos al WhatsApp 622-855-8657 y en Facebook como Escuela de Natación Castelos. Era un Halloween que falla los 2 tiros libres y se mantiene la ventaja de la visita, 75-78. Ross Rivera con el balón, quedan 12 segundos en el reloj de disparo. La estrategia es clara y se equivoca Girón. Se equivoca porque con 7 segundos en el reloj de disparo y con una defensiva bien plantada, regala el foul en una acción donde no había tiro para mandar a la línea de castigos a Ross Rivera. Así es, Girón no sé si estaba consciente de que el equipo ya tenía los fables acumulados. Ese foul que se le va a costar un poquito más tarde. Alexander Restaurante en Empalme, degusta del extenso menú de antojitos mexicanos. Lo esperamos de 8 a 5 a partir del 4 de abril, de 8 de la mañana a 11 de la noche, con desayuno, comida y cena. Usted puede pedir pizzas, bowls, alitas y mucho más ahí en Alexander Restaurante en Empalme. Ross Rivera por lo pronto aumentando la delantera, 75-80, 5 puntos la delantera, la máxima delantera que hemos tenido en este encuentro, cuando faltan poquito menos de 2 minutos por jugar en este cuarto periodo. La tiene Lizárraga, se la da Girón lava su error con el triple y pone las cosas a 2 puntos con 1:40 por jugar en el partido. Girón con sangre fría, aportando ofensivo, aportando triples importantes al final del partido. 10 puntos de Daniel Girón. Por lo pronto hay violación, ya que Lizárraga pateó la pelota. Se va a renovar el reloj de disparo a 14 segundos cuando queda 1:30 por jugar. 78-80, 2 puntos la delantera de estos náuticos de Mazatlán, que han venido a hacer las cosas en plan grande en este primero de la serie entre ostioneros de Guaymas y el equipo náuticos de Mazatlán, que es el mandamás hasta el momento en el stand del CIBACOPA. No se terminan de poner de acuerdo la personal de la mesa, son los mismos que pitan normalmente los partidos, entonces usted dirá, bueno, en fin. Ya son 13, ya son 24. No sé si es problema técnico,
si es error humano o es error de las máquinas. Ahí ya le ponen pausa. Ahora sí, 14 segundos en el reloj de disparo, 1:33 en el reloj de juego, 78-80, 2 puntos la delantera de Mazatlán, y estos con el balón. Mitchell es el que la tiene, marca de Bocot, tratando de buscar a Ledbetter se da la media vuelta, busca el de 3, ahora la actuación no fue buena, falla el triple el norteamericano, y ahí vienen estos ostioneros a buscar el empate o la delantera en esta posesión. La tiene Bocot. Bocot con el balón ante la marca de Ross Rivera al Nene Benítez. El Nene Benítez cede a McEnroe. Quedan 5 segundos en el reloj de disparo. Ya está solo. Busca el de 3. Bocot va por 3. No tocó ni el aro. El árbitro dice sigue porque ahí viene a toda velocidad Mazatlán. ¡Ah! Clase de bloqueo que acaba de poner Justin Bocot. Abre a Girón. Girón va por 3. Se equivoca Girón. Bueno, en esas ocasiones donde cuando te sale eres el más grande y cuando te equivocas, Esteban, el comentarista se mete contigo. Fíjate, Robertson tenía la canasta fácil para dejarla ya boca de jarro, pero Robertson se confió bastante. 7 segundos en el reloj de disparo. Mitchell con la pelota a 2 puntos Mazatlán. El oficial dice falta y veremos al norteamericano en la línea de tiros libres. Quedan tan solo 18 segundos. 78-80 el marcador, par de tiros libres claves, Esteban. Se pone crítico el juego, se pone difícil la situación para Guaymas, ya que el equipo náutico tiene 2 tiros libres. De llegarlos a concretar estarían 4 puntos arriba. Y la porra de Guaymas a todo lo que da, tratándose de meter con Mitchell, que con sangre fría consigue el primer tiro libre. Y decíamos la importancia de la posesión anterior, cuando seguramente después de este tiro libre, no hay tiempo fuera, la pelota sigue, quedan 17 segundos, sí, se quejaba el coach de que no le daban el tiempo fuera, quedan 17 segundos por jugar, se pone muy buena la cosa, 3 puntos la diferencia, va a ser balón para ostioneros y posiblemente el último disparo para ellos. Así es, Héctor, fíjate. No sé lo que esté elaborando en su sistema. Si yo fuera el entrenador, yo mandaría a jugar a los postes ahí abajo, que ha sido lo que ha estado funcionando toda la noche, y con la posibilidad de buscar un foul y cuenta. Una canasta rápida y defender, mandar a hacer el foul para detener el tiempo. O bien, podríamos aprovechar un triple de los que traen la mano caliente, ya sea Daniel Girón, que ha estado respondiendo en este último periodo, o incluso Michael Izarra, que ha aportado algún par de triples. Fíjate, hablando de tres, McElroy está tirando el 50%. De ahí Girón, donde en lo personal se equivocó en el último por la situación del partido. Vas cayendo por 2 tantos, tienes el balón, queda menos de 1 minuto. Quiso ponerse los ropajes de héroe, no le quedaron. Entonces, falla. Pero bueno, él es el que ha tirado mejor en 3 oportunidades, ha encestado 2 de esos, tirando prácticamente un 66.6% desde la larga distancia. No creo que Girón vaya a ser el hombre que vaya a tomar el último disparo, honestamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, puesto que de ahí en fuera, que en otro, Lizárraga está tirando para el 50. Entonces, un frío tirador. Vaya, interesante esta situación cuando quedan 17 segundos por jugar. Sí, fíjate, Héctor, la ofensiva tiene que ser muy rápida porque ya quedan únicamente 17 segundos. Deben de ir lo más que puedan, lo más pronto posible, y concretar la canasta. De no concretarla, deben de ir al foul. Y el coach de Mazatlán devuelve la estrategia, ya vio cuáles se iban a ser los 5 jugadores de Guaymas y dice, ¿saben qué? Yo también quiero mi tiempo fuera, va a ser un tiempo fuera corto. En lo que nosotros aprovechamos para saludar a todos nuestros patrocinadores, quedando 17 segundos por jugar en este cuarto periodo. Carnicería Santa Rosa, Tortillerías de Harina Doña Blanquita, Farmacias BF. También saludamos a nuestros amigos de Ferretería Industrial, a FDS Seminuevos, ahora Seminuevos Guaymas, Escuela de Natación Castelo, Sweet Brincolines, Tortillería La Familiar, y claro está a Alexander Restaurant en Empalme.
Y ahora sí, dicen los oficiales, queremos a los actores dentro del escenario, que esto está a punto de continuar. Por parte del equipo de Guaymas, 21 puntos de McElroy, 17 de Bocot, 6 de Dabney, 6 de Jerome Havel, 10 de Girón, 7 puntos de Nene Benítez, 10 de Michael Izárraga. Cosa muy diferente por la visita, donde Ledbetter es el líder con 22 tantos y Ross Rivera con 22 puntos. El encargado de poner las cosas a circular es Bocot. Bocot le vio el pase rápidamente, buscaba a Lizárraga, tiro bastante comprometido de Michael Lizárraga, se quedó con las ganas, ay, el triple, el balón le quedó a Porterson. Este, al recuperar el rebote defensivo, es fauleado y vendrá el norteamericano a la línea de tiros libres. ¿Te gustó la jugada? Estaba observando al coach Riddick, que le hacía regañando a Michael Lizárraga, porque quizá en esa última ofensiva tal vez se precipitó un poco Michael Lizárraga, debió haber buscado alguna otra opción, quizá la penetración, ya que el jugador defensivo lo tenía casi encima, debió haber buscado la penetración. Sí, tomar lo que el defensivo te está regalando, ¿no? Así es. Está regalando el intento de colada, tomarlo, pero bueno, eso ya queda como parte de la historia y la anécdota de este encuentro. Porterson encesta los dos, la delantera es de 5 puntos, 13 segundos por jugar. Coach Riddick pide tiempo fuera. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. Se termina y entramos. Entramos. Trece segundos por jugar, 78-83, son 5 puntos la diferencia y ya se encuentran listos los jugadores del equipo de Mazatlán. Vamos a ver cuál es la estrategia. Rápidamente podemos decir que es una jugada rápida, lo que sea, doble, triple y buscar la falta. Sí, fíjate, probablemente el equipo de Mazatlán regale la colada, la penetración, para que el equipo de Guaymas evite anotar un triple que los acercaría más. Entonces, quizá inteligentemente el equipo náutico regale una penetración. Regalar, entre comillas, porque no significa que les está dando la canasta, sino que van a dar más, mejor el la penetración, y ya dentro del área, pues ya se cerraría más la defensa. Sí, digamos que van a conceder cierta facilidad. Ajá. Para conseguir el doble. Así es. Y van a apretar en caso de que busquen el triple. Lo que tenemos es todavía tiempo fuera, ahora por Coach Riddick, del equipo ocionero. Repetimos, 78-83, saludando, claro está, a toda la afición basquetbolera de estos ocioneros y náuticos de Mazatlán. Solo muy especial a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Comenzando por Gonzalo Guzmán, que nos acompaña desde cabina. César Rascón, líder de todos nosotros, jefazo. A Esteban Siqueiros, excelente cambio por Roberto Padilla. Saludos, Roberto, que te mejores pronto. Héctor Castillo, quien les lleva la crónica del partido. Así como también un saludo muy especial a todo el equipo técnico que lleva tanto estadísticas para CIBACOPA.
las personas que están encargadas de llevar la transmisión también a través del sitio oficial de Ocioneros. Ya estamos listos para iniciar las acciones. Bocot es el que tiene el balón, se la deja Dabney. Dabney busca el de tres, ni al aro le pegó. Y esto va a ser prácticamente todos simplemente alargando esta situación que parece ser inevitable para Ocioneros, donde el juego a la larga distancia lo sufrieron todo el partido, Esteban. Fíjate, Dabney tomó el triple, sí, en verdad sí le dieron el tiro, pero no sé, quizá debió haber buscado otra opción, ya que el jugador Dabney no es un jugador triplero. Él, no sé, se precipitó en esta última ofensiva, debieron haberlo aprovechado mejor. Lo que sí es que va a ser la... Vamos a irnos al standing, donde se va a mantener el equipo de Náuticos de Mazatlán como líder, ahora moviendo las cosas a 9 ganados con 4 perdidos. El equipo Ocioneros va a caer con 7 triunfos contra 4 derrotas. La primera derrota que sufre el equipo Ocionero con un rival que no sean los Rayos de Hermosillo. Y en estos momentos, cuando señor Onofre con el número 13, Daniel Onofre consiguiendo ambos tiros libres. Se toma las cosas con mucha tranquilidad, la tiene McElroy, pierde momentáneamente el balón, pero se va a mantener la posesión para el equipo Ocionero, que ya caen por 7 tantos con 7 segundos por jugar en este partido. La tiene Barojas, Mario Barojas consigue el doble y prácticamente va a ser todo. Se acaba oficialmente el encuentro, 85-80 el marcador final. Platicamos sobre los líderes de este partido por parte de los que cayeron, los locales. El equipo Ocioneros, McElroy con 21 tantos siendo el líder, Bodcott con 17 puntos. Después lo siguen con 10 tantos cada uno, señor Michael Lizárraga y Daniel Girón. El Nene Benítez viniendo también desde la banca con 7 tantos. Y con 6, Michael Dabney y Jerome Havel. Y dentro de los visitantes, Esteban, dentro de los visitantes tenemos a Mitchell con 10 puntos, Rivera, una excelente actuación con 22 puntos, Robertson, el jugador centro, con 10 puntos, Ledbetter con sus 38 tantos, que fue controlado un poco, entre comillas, en el último periodo, que si hubiera mantenido el ritmo de juego, quizá hubiéramos visto una actuación de 50 puntos. Claro, ¿no? Esto ya queda a la historia. La cita es, y la invitación para que mañana también...